Buenos días. La verdad es que ya hemos dicho en el pleno, ¿no? Al final se ha consumado el pago que tenía previsto Sánchez para conseguir este pago y otros muchos, los seis votos de Bildu en el Congreso, y eso a costa del Ayuntamiento de Pamplona, que eran unos objetivos que se habían marcado, y es evidente que la decisión se ha tomado en Madrid y no en Pamplona, como decían los artífices de esa moción, ¿no? Al final, desde luego, para Bildu es un hito fundamental, porque uno de sus objetivos políticos es vender como Pamplona, como capital de esa entelequia que ellos llaman Euskal Herria, dentro de los objetivos políticos que han tenido siempre, como son luego, desde luego, la anexión de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca, y a partir de ahí hacer la República Vasca, independizarse de España. Eso, que siempre ha sido su hoja de ruta, ahora el Partido Socialista pues es colaborador más que necesario para conseguirlo. Y eso además les ha salido todo el blanqueamiento gratis. Es evidente que no han tenido que renunciar a nada, no han tenido que condenar nada, y ellos pueden seguir haciendo su acción política. Hoy hemos visto, ya hemos oído los gritos de independencia, de UPN Campora, etcétera. Es decir, que se sigue con lo mismo que se sigue siempre. Ellos no han renunciado a nada, pero el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, expresamente por estar un día más en la Moncloa, pues hace posible que Bildu, en este caso, tenga la alcaldía de Pamplona. Y de hecho, ellos no han intervenido, y el Partido Socialista, la intervención que ha tenido, desde luego, no ha sido para vender la posible gestión que se pueda hacer, sino ha quedado en evidencia que eran unos mandados del propio Sánchez. Sí. Ah. En su intervención, para Navarra Televisión, en su intervención hablaba, ¿no?, de ese pacto que se ha hecho aquí en el Ayuntamiento de Pamplona para entregarles a la alcaldía a Bildu. Criticaban que se entregase el poder a la extrema derecha, a la extrema izquierda, perdón, a la izquierda abertzale. Sin embargo, desde sus filas a nivel nacional sí que han apoyado diferentes pactos con el otro lado, con la extrema derecha, con Vox. No sé cómo... ¿Qué diferencia ven ustedes? ¿Qué diferencia ve entre Vox y Bildu? Una diferencia abismal. Si a usted le parece normal que haya un partido que siga sin condenar los atentados, que siga poniendo en sus filas a los jefes de ETA, que siga poniendo en sus listas a asesinos, y eso lo compara con un partido que ha nacido en la democracia y que, evidentemente, si no está ilegalizado es porque cumple con todas las normas, pero desde luego ni lleva asesinos en sus filas, ni ha tenido o está orgulloso de una banda terrorista, etcétera, etcétera, pues yo creo que la diferencia es bastante grande. Desde luego, yo siempre lo he dicho y lo sigo distinguiendo entre Bildu, Batasuna y el conjunto de los partidos españoles, aunque no esté de acuerdo con ellos. Desde luego, yo no soy de los que compara Esquerra con Bildu, en ningún caso. Sin embargo, aunque desde Vox... a años luz de Esquerra, pero desde luego Bildu es otra cosa, pues sin condenar. No solo no condena, sino que está encantado y está orgulloso de su pasado. Sin embargo, desde Vox, por ejemplo, tampoco condenan la violencia machista. Bueno, y Vox, que bueno, aparte que eso habría que sería comentado, pero a ver, me va a comparar un partido que yo estoy años luz de lo que puedan decir, como puede ser Vox, de un partido que sigue sin condenar el terrorismo de ETA, que lleva asesinos en sus filas, etcétera. Pues bueno, pues es verdad que a mucha gente eso le da igual, porque ahí están los votos, pero yo desde luego sí que hago una diferencia muy fundamental.